Hay una puerta abierta. ¡Hola chicos! Bueno, hoy estamos aquí en un vídeo que me habéis pedido también un montón. Últimamente estoy metiendo un montón de juegos nuevos para que me digáis qué opináis. Y hoy traigo el Project Zero, que la verdad es que es un juego que, como sabéis, ha salido hace nada. Es de miedo y creo que os encanta verme jugar a juegos de miedo. Así que nada, voy a empezar un poquito a ver cómo es esto. No sé si me voy a infartar, voy a sobrevivir a esta aventura. Pero bueno, la verdad es que tenía ganas de jugarlo, así que vamos a probar un poquito el modo historia. Y ya me decís qué opináis, así que voy a darle aquí a New Game. Y cuando das un botón, destella, o sea, ya tengo miedo. Vale, os voy a decir una cosa, ya solo el ajuste de brillo me está dando mal rollo. Porque como veis, te dice que tienes que ajustar la luz para que puedas ver la cara del fantasma en la niebla. Y no me hace especial ilusión, porque me da mal rollo solo esa imagen, ¿la veis ahí? No quiero, así que nada. Y yo sinceramente espero que no se me acaben las pilas, la batería y esas cosas. Ay... No estoy preparada, me echo como para... Siempre que juego a juegos de miedo, estoy pues a esa altura de ordenador. Y siempre que juego estoy en plan... Echándome para atrás. Bueno, mucho pelo, muy bien. Una melena muy larga, Rapunzel. Ay, pobrecita, ¿se ha muerto o qué? No, está ahí flotando en el agua. ¡Uh, qué melena más larga! ¡Esta soy yo! Vale, a pesar de haber puesto el brillo alto para ver bien las cosas, lo veo todo muy oscuro. O sea que si podéis jugarlo... Oh, Dios mío. Dice, ¿dónde estoy? Hay muchos muertos ahí, hay muchos muertos ahí. Vale, brilla esto. Porque... No sin hablar, está vibrando el mando un montón. Me va a llevar un susto de muerte, verás. Ya no vibra. ¡Qué mal rayo! ¡Lo tenía! Hay una puerta abierta. ¿Qué hago ahora? ¡Suéltame, fantasma! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre un poco, tía! ¡Corre un poco! ¡Que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Estoy sudando! Vale, tengo que buscar la salida. Bueno, el juego está en inglés, no importa porque yo entiendo el inglés o sigue diciendo que dice, pero... ¿Por qué estoy jugando? Dice, hay una luz al final del pasillo. A lo mejor es una salida, o no, o fantasma. ¡Que vienen! Tengo que largarme, venga. ¡Corre, corre! Venga, vamos. ¿Qué es esto? Acabo de tener una visión y un fantasma me va a atacar por la espalda, seguro que estoy perdiendo el tiempo de mi vida. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que vienen! ¡Corre, corre! ¿Por qué estoy jugando a esto? Ay. ¿Qué está pasando aquí? Voy a morir, no tengo salida ya.
Hola, señorita Geisha. No por aquí, no por aquí. ¡Ay, que me cogen! ¡Ay, que me ha cogido, que me ha cogido! ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Jolines! Hay mucha agua por aquí. Tanta agua me parece a mí que va a haber fantasmas o algo, ya verás. Yo me río ya por no llorar, macho. ¿Esto qué es? Estoy flipando, me han dado ahí drogas para que flipe y alucine cosas raras. Además hay de ahí la niña del pozo también, ya verás. Voy a morir. Eso sí, la niña muy kawaii, va vestida muy molona. ¡Madre mía! ¡Que me está enredando con su cabellera! ¡Prisionera! ¡Venga, venga, tía! ¡Corre un poco! ¿Por qué me quieren matar a todas estas? ¡Vibra otra vez el mando! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Me cogió. Se habrá metido en mí ahora y ahora soy yo una niña poseída por el, yo qué sé, por el fantasma este, no lo sé. Oh, no. Mira, dice ahora que Miu Hinasaki ha desaparecido. Que creo que era yo. Madre mía. Vale, pero... Anda, anda, anda. Ya estoy sudando. ¡Ya estoy sudando! Bueno, vamos a ver la primera gota. Vamos para allá. ¡Ay, mira! ¡Cómo mola la cinemática esta! ¡Oh! Se ve como antiguo, ¿eh? Qué bonita que es, ¿eh? Muy guapa. Oh. Se ve así como entrecortado, como antiguo. Está gracioso. Está guay. Uy, ya se ve como yandere. No saltes, ¿eh? No saltes. ¿Qué salta? Va a saltar. No saltes. No estás sola, estás con nosotros. Te estamos viendo. No, los va a saltar, mírala. Parece el Final Fantasy ahora, así vestida. Vale, ahora estamos buscando algo que dice que está aquí dentro. Ay, qué guapa está también, mírala. ¡Uy! ¡Me ha vibrado! It will let you see the unseen. ¡Con esto puedo ver fantasmas! ¡Qué mal rollo, por favor! This is your opportunity, your first case. ¡Ah, mira, que soy una cazadora de fantasmas o algo de esto! I'm sure you'll do well. Sí, sí, yo vamos a hacer de lujo. Vale, ahora tengo que entrar aquí con esta linternita de mierda. Oh my god. Bastante sustito, ¿eh? Dice que vaya para allá. ¡Uy!
in the water. A ver, si corro para acá, a ver si sale otra vez. Quítate de aquí, tía. Me estaba molestando. No lo sé. A ver. ¡Oigo algo raro! ¡Estoy asustada! ¿Por qué una persona normal en su sano juicio querría buscar cosas raras de estas? ¡Ojo, tía! ¡De verdad! ¡Vete a tu casa! Oigo. Tengo susto. ¡Ah! Hola. Hola. Saca la cámara. Sí, ten miedo. Pues ahí. Vete. ¡Oh! ¡Vamos a morir! Ah, no, no he muerto. ¡Jolín! Vale. ¡Qué mal rollo que me da! Esto es extraño. Yuri, wait. I can sense him. Vale, pues. It's called a trace. A shadow of the past. The token is showing you the way. These traces can lead you to the right path. Qué mal rollo, por favor. ¡He hecho una foto! ¡Ahí hay algo! Aquí ponía check. Vamos para allá, vamos a ver. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Quién querría hacer esto? ¡Ay, Dios mío! Muy bien, muy bien. Me da puntos cada vez que hago una foto. ¿Dónde está? Se va por allá. ¡Jolín! ¡Qué mal rollo! Maybe it's in this room. It appears we need a key. Try using the camera obscura. ¿Para qué? ¡Uy! Mira algo que sale del armario. Vale, dice dónde está la foto. Sí, no, que me deje que vaya yo sola. ¡Ah!
hombre colgado. ¿Es normal que esté asustada? ¿Y por qué quiere hacer fotos de esto? Yo no me quiero dedicar a esto. No hay nada. La llave está aquí. ¿Quiere hacer la puerta? No puedo hacerle más. Me quiero ir de aquí, me quiero ir de aquí. Qué pocas ganas de que me dé un susto de aquí. Estoy cagada. Vamos, ya tengo la llave. Todo va bien, todo bajo control. Somewhere in this room. Take a look around. ¿Dónde está? ¡Oh! De mil siglos tenía aquí a Dain intentando... No, no sales. Tenía aquí a Dain intentando ayudarme a ver si lo encontraba. ¡Por fin lo he conseguido, por favor! A ver. Nada, he conseguido hacer la foto al objeto. Madre mía, lo que me ha costado la vida esto. Ah... Nos tenemos que ir. Let's head back before it gets dark. Okay. Madre mía. Ok, vámonos. Acepto, acepto eso de irnos. Vámonos. ¿Dónde está mi amiga? ¿Esa es mi amiga? ¿Es la piedra de mi amiga? Ah, sí, vale. Ya. ¡Ay! Madre mía. Vale, esta foto me la tengo que guardar. Vale, pues nada, nos vamos, la he guardado. Vamos allá. Me está dando un mal rollo esto. Que alucinas. ¡Oh! Aquí estaba el muerto de antes. Oh. Que me va a aparecer por detrás. ¡Ah! Una foto, una foto. Hazle una foto. Uy. Con esto se van. Con la cámara se van. Uy. Que me ahogan, que me ahogan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahí! ¡Toma, toma! ¡Muere, fantasma! ¡Uf, madre mía! ¡Ay, que viene, que viene! ¿Ya lo he cazado? ¡Ay! Como para no estar asustada, ¿sabes?
¡Ay! Mi amiga que la había atacado también le ha salvado la vida. Pues no, la verdad es que me va a ser muy mala idea. Vámonos, venga. Jolín, qué mal rollo, esto es como super yandere, no sé. Ay, que me parto. Pues bueno chicos, esta ha sido la primera parte del Project Zero. Ya sabéis que si queréis que siga jugando a este juego me tenéis que dejar abajo en los comentarios, darle a like si os ha gustado. La verdad es que, qué mal rollo, ¿no? Esto de cazar fantasmas con la cámara. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dedito arriba si ha sido así. Está bien pasar de vez en cuando un poquito de miedo. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!